como muy felices porque Matías una vez más pudo revalidar su título de campeón nacional en natación, lo cual nos enorgullece a mí en lo particular por ser el profe de él y a él obviamente por poder realizar una actividad que con tanto sacrificio y esfuerzo la puede practicar y hacer. Hablábamos hoy en la radio con Matías que si bien nosotros la parte de natación la entrenamos hasta el mes de marzo o abril, según las condiciones climáticas nos lo permitan, después no tenemos más entrenamiento de natación porque el frío, la playa, qué sé yo, hay un montón de factores que influyen a que no podamos seguir practicando. Y esa es la parte donde más nos enorgullece porque sin un entrenamiento full, como lo hacen los chicos del sur, por ejemplo, desde Buenos Aires para abajo, que tienen piletas climatizadas, que cuentan con esa posibilidad de entrenar todo el año, Matías, con haberse quedado con ese entrenamiento de marzo y abril, ha podido lograr nuevamente ser campeón nacional en el estilo crawl y espalda. Esto también nos hace un llamadito de atención en ponernos a pensar un poquito para adentro y decir qué bueno sería que tengamos en Ituzaingó una pileta climatizada, ¿no es cierto? Pero bueno, lamentablemente no la tenemos y queda reflejado de que no es un impedimento, pero sería bueno que la tengamos no solamente para esta parte competitiva, sino también para una parte rehabilitadora, para una parte de integración social, para una parte donde cada una de las personas de Ituzaingó pueda lograr relacionarse, tener una nueva posibilidad, una nueva alternativa deportiva, o aunque más no sea rehabilitadora, como te acabo de decir hace un ratito, de contar con unas instalaciones de una pileta climatizada. Esperemos poder tenerlo en un tiempo no muy lejano y que Ituzaingó pueda disfrutarlo y seguramente nos va a servir a todos los profes para poder realizar distintas actividades que hagan que cada una de las personas de Ituzaingó viva un poquito mejor. ¿Solamente en el ámbito de natación participó Matías Romano o ha participado también de otras diferentes destrezas? Sí, también ha participado en atletismo, en carrera y en salto en largo. Este año tuvo un cuarto puesto en ambas pruebas, perdiendo por muy poquito, pero vuelvo a lo mismo, vale el esfuerzo, ser cuarto a nivel nacional entre 24 provincias no está mal, son 24 chicos como mínimo que están compitiendo de la misma clasificación funcional, para que entiendas un poquito a nivel, Matías tiene una parálisis braquial en el hombro, lo que hace a que la movilidad articular de ese bracito en cuestión es la discapacidad que él tiene. En base a esa discapacidad tiene una clasificación funcional en base a un número que se le da todos los competidores y atletas del país agrupados con esa misma clasificación funcional compiten. Son 24 como mínimo. Como yo le decía a él, un cuarto puesto no está nada mal, Mati. Quedaste dentro de los 6 primeros y sigue siendo buenísimo, sigue siendo espectacular. No siempre se gana, te ganaste 2 medallas en natación, así es que, ¿qué más podemos pedir? De las 66 medallas que ganó Corrientes en todos los juegos, en cada uno de los deportes que se participó, 51 medallas son de especiales, 30 medallas de oro, 14 medallas de plata y 7 medallas de bronce, lo cual eso habla, ¿no es cierto?, De una gran capacidad de estos chicos con discapacidad, como lo dicen, ¿no es cierto? Pero todos somos diferentes. Hace a que hayamos logrado la mayor cantidad de medallas y nos dio en este año la posibilidad de ganar las 2 Challenger en la categoría cadetes y juveniles, en base a la cantidad de medallas que ganamos. La de menores hemos perdido por 3 medallas, nos ganó la provincia de Mendoza, lo cual también estuvimos en el podio porque nosotros quedamos tercero. Quedó Mendoza primero, Córdoba segundo y tercero nosotros Corrientes nuevamente en la categoría sub-14. Y a la inversa fue en las otras 2 categorías, en la sub-16 y sub-18, donde Corrientes quedó primera en las 2 categorías y bueno, fuimos ganadores de la 2 Challenger por primera vez en la historia, lo cual
más aún nos enorgullece. Volviendo un poquito al tema de la discapacidad de los chicos, si bien la problemática social y familiar de cada uno de estos chicos hacen a que tengamos estos buenos chicos con ciertas discapacidades, con distintas discapacidades, pero también habla un poquito de la parte social, ¿no? Menos mal que están en Corrientes, menos mal que los podemos tener nosotros. Son los Messi, son los Maradona, son los grandes deportistas que a nivel mundial tenemos representándonos. Y bueno, para nosotros ellos son eso justamente. Así es que seguiremos trabajando, metiéndole ficha, plomo para adelante. Seguramente para el año que viene va a comenzar un nuevo desafío. Y ahora lo importante es mantenernos. Hemos logrado lo que venimos trabajando. Los Juegos de Evita se vienen realizando desde hace 10 años. Pero antes de los Juegos de Evita ya nosotros también participábamos en competencias deportivas interescolares. Y antes de eso también estábamos dentro del programa de Olimpiadas Especiales Argentina. Así es que Ituzaingó tiene una representatividad desde el año 93 en cada una de estas competencias, donde en su oportunidad una de las atletas de acá de Ituzaingó, Mirta Maidana, viajó a Carolina del Norte representándonos en patín. Así es que, como verás, tenemos una historia muy grande, muy hermosa, muy linda, y de la cual estamos orgullosos de poder llevar a estos chicos y que al final de cada competencia cada chico te diga, viste, profe, que se puede, y se te parte el alma, porque vos decís, nosotros nos quejamos, nosotros muchas veces protestamos, reclamamos, cuestionamos, condicionamos, exigimos, y ellos, sin exigir nada, lo único que hacen es participar, disfrutar, y verlos con una sonrisa es lo mejor que le puede pasar a una persona. La felicidad a un niño no tiene precio.